No, no es que fuera militar, es que todas las prisiones de Castro son militares. Ellos nos tenían a nosotros. Acuérdate que yo formo parte de un grupo de hombres que nos llaman los plantados. Y este grupo de hombres, en el año 67, rehusamos vestir el uniforme de los comunes y tuvimos que pagar un precio muy alto por ello. O sea, Castro, personalmente él, en la prensa radial, escrita y televisiva, dijo que nosotros éramos un grupo de apátridas, que éramos gusanos, que éramos cucarachas y que la revolución iba a emplear todo su peso por el desafío que nosotros habíamos hecho a ellos. Y nos crearon las condiciones más abyectas que tú puedes imaginarte. Cuando yo cumplí 20 años, me dijeron, si sales a trabajar, si aceptas salir a trabajar, te soltamos y te vas para tu casa. Tienes que aceptar que vas a trabajar. Si yo hubiera aceptado, si yo hubiera dicho, ok, yo voy a aceptar ir a trabajar, no me hubieran llevado a trabajar, me hubieran soltado. Yo le dije que no. Y no soy solo yo, no es un acto de heroicidad personal. Era una convicción de este grupo, 40, 50 recondenados, o 100, que estuvieron años y años porque se negaban a ninguna condición, o sea, no aceptábamos ninguna condición. Entonces, sencillamente, no, yo no acepto trabajar. Y me dejaron preso. Plantado, la palabra plantado viene del trabajo forzado. O sea, los primeros plantados son Emilio Adolfo Rivero Caro, Jorge Gutiérrez Eizaguirre, que cuando empieza el trabajo obligado en Isla de Pino, ellos se plantan. Por ahí viene la palabra plantado. Plantan, no aceptan trabajar. Así que llevarlo siempre en la mente. Ya recordar que tu lucha es buena. Y que ellos son los que están equivocados. Eso es lo que mantiene a los hombres firmes. Ver la impotencia y sin embargo crecerte por encima de esa impotencia. Y decir, no, yo sigo aquí plantado, porque esta es mi posición. No tengo un fusil para combatirte, pero solamente con el valor mío te estoy combatiendo. Eso es un plantado. Mi nombre es Ángel de Fana, nací el 29 de enero de 1939 en Ciudad de La Habana y caí preso el 10 de septiembre de 1962. Mi nombre es Ernesto Díaz Rodríguez, nací el 11 de noviembre del año 1939, fui condenado en dos ocasiones. Eusebio de Jesús, nací el día 1 de julio de 1934. En Ciego de Ávila. Mi nombre es Mario Chanes de Armas. Tengo 77 años cumplidos. Cumplo ahora en octubre los 78. Porque yo estuve 3 veces preso por político. Mi nombre es Roberto Martín Pérez. Estuve 28 años en las prisiones de Fidel Castro en Cuba. En la Loma estaba alzado en contra del sistema comunista imperante en Cuba. Quiere decir, todavía no estaba imperante, porque eso fue en 1960. Pero ya sabíamos ya que, por lo menos teníamos la idea, de que se estaba tratando de instaurar un sistema comunista en el país.
Y al ver que todas las posibilidades cívicas estaban rotas, pues no quedó más remedio que volver a tomar las armas. Mi vida en Cuba era la de todo hombre joven, recién casado. O sea, el 31 de diciembre de 1958, estoy en un club despidiendo el año cuando llega mi padre y me informa de que tenía que acompañarlo a Santa Clara, que había que combatir en Santa Clara y que quería que yo fuera con él. Me saca de ese lugar y yo envío a mi esposa con un primo hermano mío y la esposa para la casa. Y cuando me monto en el carro con mi padre me informa que es que nos veníamos para el exilio. Tenía 22 años. Lamentablemente, cuando nosotros comenzamos esta lucha, no teníamos muchas opciones. Estábamos ante un gobierno de fuerza, un gobierno que negaba las posibilidades de elegir a sus gobernantes y, sumado a esto, no teníamos ningún apoyo internacional, ningún reconocimiento. Esto nos obligaba a luchar por los propios medios del cubano. Pues me arrestaron el 21 de octubre de 1959. Yo estaba en mi casa. Mi casa era la casa del jefe militar allí. La persona que me arrestó fue el comandante Camilo Cienfuegos, que era el jefe del Estado Mayor, el jefe de las Fuerzas Armadas, y que fue enviado por Fidel y por su hermano Raúl para realizar ese hecho. Y que lo hizo con todo respeto, con mucha seriedad y además avergonzado, así me lo confesó. Cuando hacen un llamado para los campos de entrenamiento, me enrolo. Yo creí que era mi deber. Yo no sabía quiénes eran realmente los que estaban llevando a cabo esta lucha en el centro de Cuba, una lucha que resultó ser toda una mentira. Y cuando desembarcamos nos encontramos allí con que todo había sido una patraña inventada por este señor con las autoridades castristas para tomarnos prisioneros. Fui capturado en Cuba el 4 de diciembre de 1968 durante una operación de infiltración. Yo fui fundador de la organización Alfa 66 y estaba al frente de los tines de infiltración en Cuba. Fui jefe de operaciones. Fui capturado en la provincia de Pinar del Río, en la zona del Morrillo, después de 3 días de combate, escapar de la zona en un auto que había tomado. Me capturaron un registro en la carretera. Después de varios días de combate, sin apoyo, sin armas, sin municiones, pues no quedó más remedio que cercados por miles y miles de soldados, no de milicianos, sino de soldados regulares, pues no quedó más remedio que perder. Ya no había más nada con qué pelear. No había más nada con qué pelear. Fui arrestado en la peletería Lido. O sea, yo acababa de llegar, se abría a 2:30, a la 1, yo tenía una cita a la 1 con dos miembros de la resistencia. Vinieron agentes de la seguridad de Estado con la clásica palabra esa de acompáñame un minuto. Y el minuto duró 20 años y 7 meses. Uno, que el propio día del arresto, el mismo día 21 de octubre por la tarde, me dicen que yo estoy muy fatigado, que duerma, que me acueste allí, me facilitan un cuarto, me sacan de donde están mis compañeros y me ponen solo. ¿Y sabe para qué? Para suicidarme, para matarme y que apareciera como un suicidio. Con una capucha oscura, que tú no veías donde entraba la luz. En el caso mío, me introdujeron en un jeep militar, me tiraron en el piso y me pusieron una lona arriba. Y ese carro anduvo, yo no sé, al sentido del tiempo un poco que se pierde en estas circunstancias, yo calculo que alrededor de más de una hora. Es que decir,
El día 5 fui hecho prisionero y el día 14 ya yo estaba condenado. El primer día del juicio, que yo creo que ellos pretendieron, los Castro pretendieron un solo día de juicio y se acabó. Pero cuando me dan la palabra, me subo al estrado y me dicen, ¿jura decir verdad? Sí, cómo no, a mí la verdad me interesa mucho. Y por ahí empecé a hablar. Me interrumpió el presidente del tribunal, que era el comandante Sergio del Valle, que vive todavía, me interrumpió no sé cuántas veces. Cállese el acusado, usted no se le ha preguntado eso, pero yo seguía hablando y seguía hablando. Digo, no, yo vengo a decir toda mi verdad y después ustedes me fusilan, hacen lo que ustedes quieran. Y seguí hablando, estuve hablando por 3 horas y minutos. Me presentaron ante un nuevo juicio, me acusaron de querer derrocar al gobierno de dentro de mi celda. Y fue introducido en una especie de celda que nosotros los que estuvimos ahí le llamamos las caballerizas, porque era parecido a una caballeriza. Suponemos nosotros que ese era un lugar que lo habían cercado, se habían cerrado, eran las caballerizas en una finca de caballo. Ahí estuvimos varios presos para ser interrogados. Y el abogado defensor también, otro oficial del Departamento de Seguridad del Estado, se molestó cuando el fiscal solamente pidió 25 años adicionales de privación de libertad, porque el abogado de la defensa consideraba que yo debía recibir la pena de muerte por fusilamiento. Realmente yo no tenía experiencia de lo que era una prisión. Yo nunca, a pesar de que conocía la cabaña, porque yo había pasado 2 o 3 vacaciones en la cabaña, precisamente ahí en lo que después fueron las prisiones de la cabaña, cuando era el preboste. Y yo iba a la cabaña de Santa Clara, yo venía en las vacaciones. Ni la menor idea yo tenía de lo que podía existir dentro de una circular, esa torre, 4 o 5 metros no la valga. Bueno, cuando termine el juicio, me devuelven al morro, al mismo morro. Entonces, en el morro me vuelven a meter al calabocito. Mejor dicho, antes de entrarme al calabocito, donde yo tengo las 3 o 4 cositas esas que tiene un pobre preso, un preso de los Castro, que es una cosa muy especial. O sea, el día que nosotros arribamos a Isla de Pino, los presos habían tenido la primera visita en 3 meses y habían tenido los primeros paquetes en 3 meses. Y me recuerdo que cuando entramos había llegado una pipa de agua y los presos corriendo y gritando, y yo dije, ¿pero en qué lugar nos hemos metido? Esto es un manicomio. Es un momento, para mí, la entrada en la circular número 1 de la prisión en 1963, eso fue una experiencia para mí positiva. Pues imagínate, cuando íbamos entrando a las prisiones, los edificios aledaños, uno que le decían el 4 y el otro que le decían el 5, la gente que estaban ahí nos estaban gritando paredón y yo no sabía quién eran. Y yo dije, pues imagínate si nos están gritando perdón que estamos aquí afuera, cuando lleguemos allá adentro nos van a matar. Yo lo que no me había dado cuenta es que los que estaban gritando perdón eran los comunes que se encontraban en los edificios 5 y 6 y nosotros íbamos por el medio. Bueno, nos parece muy grande. La impresión es desagradable. Pero es una gran alegría. Yo creo que la entrada en el presidio de Isla de Pino es una gran alegría. ¿Por qué? Tú sabes que vas a Isla de Pino. Como estás en la cabaña y tú tienes una condena de 20 años, sabes que vas a Isla de Pino. Tú estás esperando que te lleven a Isla de Pino. Y entonces cuando llegues a Isla de Pino, que te encuentras con esos amigos, con esos compañeros, que te dan un aplauso cuando esa entrada a la circular, que toda esa gente, eso que es una cosa imponente, tú te quedas así porque tú ves que la gente está parada en los tubos, aplaudiéndote cuando tú entras, o cantando del himno nacional, es una cosa que te eriza, que te pone la carne de gallina. Y es una sensación porque son tus compañeros, tú sabes, es tu batallón, tú sabes, que tú te reencuentras con algunos y otros que lo vas a conocer. Es
Eso parecían palomares. Como que la vista no estaba adaptada a eso. Y quiere decir, el cerebro no te funcionaba bien. Y bueno, ¿pero y esto qué cosa? Porque jamás había ido a una prisión. No tenía ni la menor idea de cómo era eso. Cuando yo llego a la cárcel, ante todo me encuentro con una disyuntiva. He dejado atrás 3 hijos. El mayor tiene solo 5 años, el más pequeño 6 meses de haber nacido. Y yo tengo que enfrentarme con esa realidad que puede ser causa de quebrantar tu espíritu. Pero fui a Cuba con esa conciencia de lucha y sabía que eso era parte de mis sacrificios también. Habíamos, saca cuenta que habíamos 1.300 personas dentro, que sí, hay pueblos que no tienen 1.300 personas. Ahí llegaron a meter 1.200, 1.300, por circulares. La galera superpoblada. O sea, en esta época que te estoy hablando, una galera podía tener 300 personas dentro. En ese lugar no eran tapiadas, en ese lugar estaban semi-tapiadas, que el prisionero no podía llegar a donde estaba el cerrojo de la puerta, tenía una plancha de hierro. A las 6 de la mañana pues venía el recuento y ahí cobraba vida la prisión empezaba a tomar su calor. Daban aquello que se podía llamar desayuno, que era un poco de agua con azúcar o un poco de que se le echaban algo, un pedazo de pan. Teníamos que bajar por las escaleras, esa que tú conoces, por todas las escaleras, ir a los tanques de 55 galones donde estaban el condumio ese y salir, subir por otras escaleras. Entonces, después que terminábamos, que se terminaba de hacer el desayuno, pues empezaba la limpieza. A mí no me llevaron a las circulares. Como yo era un preso de los Castro, un preso de ellos, pues no me llevaron a las circulares porque ellos temían que yo ejerciera liderazgo en las circulares. Si les viré el juicio al revés y no podían, se equivocaron, no me pudieron fusilarme, pues dice, este hombre es peligroso y además a este hombre hay que llevarlo bien recio. Entonces me metieron en lo que era el edificio del hospital, pero en un rincón asqueroso, lleno de mosca, que estaba marginado del hospital, que no utilizaba. Ahí me metieron junto con los compañeros de mi causa, éramos alrededor de 20. Había una galera vacía y después habían 2 galeras ocupadas. Cuando yo llegué habíamos 20 y pico, en 2 galeras, 20 y pico presos, después llegamos a ver 40. Eran todos esos, todos habíamos pasado por las cabañitas y nos querían aislar del resto de los presos. Casi todos eran dirigentes de organizaciones, etc. De la alimentación, que fuera bastante deficiente y poca, y en muchas ocasiones trabajó como consecuencia una serie de huelgas de hambre que hemos tenido a través de todo lo largo del presidio. Y las torres eran hasta de 4 camas, y siempre había durmiendo presos entre una y otra torre, y en algunos casos debajo de la torre. Yo recuerdo que la primera noche dormí en el piso, la primera noche y durante varios días en el piso, entre 2 camas, entre 2 torres, torre de 4 pisos o 3 pisos. Y después conseguí un catre, y el catre lo tenía que poner al lado del urinario. Ahí, al lado del urinario, estaba el catre mío y de Giovanni Pereira, los dos. Entonces la gente tenía al lado tuyo orinar durante toda la noche. Y el olor, ahí estaba el catre, hasta que por fin conseguí cama
a los meses. Las condiciones en la cabaña eran tremendas. Yo diría que días peores fueron muchos, pero sobre todo cuando algún compañero fallecía a causa de los maltratos, a causa de una golpiza, a causa de un asesinato, como cometieron muchas veces los carceleros. Los guardias se muestran muy agresivos y ahí comienzo a tener choques con ellos porque no la acepté ninguna de las disposiciones que ellos dijeron. A cualquiera lo mataban ese día, mataban cualquier día, pero los sábados, ya como una cosa de que el terror imperara más, eran días malos. Eran días malos, malísimos. Ese es el origen de la palabra plantado. Hasta ese momento, no habían, como se ha explicado, había gente del plan de reeducación y los que no aceptaban el plan de reeducación, pero éramos presos, éramos los presos, ¿no? Pero la palabra plantado comienza con el plan de Camilo cuando hay presos que se plantan, que no aceptan trabajar. Y por extensión, eso se dejó, se quedó en el tiempo, a los que no aceptábamos el plan de rehabilitación ni ninguna imposición de este tipo. Todos los días, y sobre todo en un denominado plan Camilo Sin Fuego, donde nos sacaron a trabajar obligados, donde dejamos muchos compañeros muertos, que los mataban a tiro, los mataban a bayonetazo. Por ejemplo, los que íbamos a trabajar obligados, los comunistas llevaban sin caja de cigarro y llevaban latas de café. Entonces le daban cigarro. Nosotros no aceptábamos. Había un grupo de gente que no aceptaba los cigarros porque considerábamos que era un pago por el trabajo y nosotros estábamos trabajando obligados. Nosotros para trabajar tenía que estar el oficial mirándonos. Si el oficial no estaba mirándonos, no trabajábamos. Ese era el gancho. A la mayoría pusieron libertad a 100, 200. Entonces después, cuando vinieron otra vez a buscar a gente, pues fueron más gente porque no lo van a estar poniendo en libertad. Ahí empezó el plan de reeducación. No aceptábamos ningún tipo de reeducación. Al extremo de que ya yo de regreso de Isla de Pino, donde padecimos el llamado plan Camilo Sin Fuego, un plan de trabajo forzado, donde te crearon las condiciones ambientales que tú no sabías si regresabas del trabajo forzado a base de tiros y bayonetes y hambre y lluvias. Ello era de verdad algo que te ibas fortaleciendo espiritual y materialmente, pero que también tú sabías que el peligro era inminente. Y hacíamos trabajo lento, o sea, nos recibíamos castigo por eso, ¿eh? Nos golpeaban por trabajar lo menos posible y por sabotear la producción. O sea, si teníamos que echar abono, a lo mejor echábamos mucho para quemar la hierba o echábamos poco para no... Y te sacaban desnudo en pelota hacia el patio de la cabaña a base de bayoneta y empujón y golpe. Y yo le decía a los presos que se rebelaran, que no se dejaran abusar. Y ahí me fajaba con los guardias. Yo todo lo que he hecho lo vuelvo a hacer si tengo que hacerlo. Y no me arrepiento. Porque les repito una y mil veces. Eso es lo que tiene que hacer un ser humano. Cuando no es traidor, tiene que seguir el camino que se ha trazado, que es el de la justicia, de la verdad. Y ahí estamos todos. Hasta el año 1970, cuando soy trasladado a la prisión de La Cabaña. A partir de ese momento comienza el peregrinaje de prisión en prisión
y así estuve sucesivamente en las prisiones de La Cabaña, el Castillo del Príncipe, el Combinado del Este, Boniato durante 8 años, una etapa muy fuerte, muy dura. Y después de todo eso me pongo la ropa, entonces esa ropa de preso, con la P. Todo estaba condicionado a obligarnos a que vistiéramos el uniforme de los presos comunes, lo cual para nosotros constituía una humillación y estaba fuera de nuestros patrones como presos políticos plantados. Y por negarnos a aceptar esa condición, se nos despojó de las ropas, se nos permitió solamente estar en calzoncillos durante ese periodo de tiempo bastante prolongado, que fueron más de 7 años. Porque en la prisión de Boniato, el grupo de los prisioneros políticos plantados, estuvimos 7 años sin recibir visitas de nuestros familiares, 7 años sin que se nos permitiera ningún tipo de asistencia médica, ni recibir correspondencia de nuestros familiares. Producto de, o no te daban, no querían darte visita, o no te daban, no querían entregar tu correspondencia, o no querían llevarte al médico, o había algún compañero que estaba enfermo y no querían llevar, y eso traía como consecuencia esta serie de expresiones de violencia también de nosotros. Nos trataron de imponer a nosotros que cuando viéramos un guardia lo saludáramos y nos pusiéramos de pie. Y cuando te abrían las puertas, si tú no te parabas, te caían a palo y a tranca. Y hubieron gente con la cabeza fracturada y huesos partidos y el diablo para aquellos. Y no, nunca les paramos, no les paramos en atención y nunca nada. Y perdimos 32 hombres por inanición y falta de asistencia médica porque no nos negábamos a vestirnos el uniforme para ir al hospital. Me mete en el calabozo ese, me da unas vueltas y me mete al calabozo ese, a la caja de concreto. Esa caja de concreto es un hueco que hay en lo que es lo que llaman pabellón, hay un edificio que se llama pabellón número 2. A mí allí no me dieron palo, sino que me tuvieron casi un año exacto sin ver la luz del sol. Sin ver la luz del sol, porque eran metidos para allá. El local estrechito tenía un hueco para hacer sus necesidades, un lugar hediondo, tremendo. Yo sé que ahí llevaron a mucha gente para castigos terribles y para tortura, porque algunas veces yo de día y de madrugada oía a presos gritar y protestar por las cosas que le estaban haciendo, ¿no? Y estoy seguro de que no eran simulaciones, no eran comedias, no eso, eran gente que gritaba o que se lamentaba de horrores que le estaban haciendo. Uno no le queda otro remedio que resistir y uno no le queda más remedio que tratar de imponer su conciencia ante estas adversidades. El preso general busca una actividad. Siempre hay un dicho de nosotros que no podemos estar mirando el techo. Sencillamente cada visita era estructurar una conspiración nueva, hacer nuevos contactos. Y sencillamente eso, no había otra perspectiva que derrocar al régimen que estuviésemos presos. El momento de después de la, cuando sacaba la visita, cuando sacaba la visita es un momento muy duro, o sea, cuando uno se separa de la familia. O sea, llega un momento donde uno, y esto es duro reconocerlo, pero llega un momento donde uno no se acuerda de la familia. No llega, porque es un mecanismo de defensa. Y uno está envuelto en su situación, porque es doloroso pensar en la familia. Y entonces hay un mecanismo psicológico de defensa que impide que tú estés todo el día recordando a tu familia. El que no puede lograrlo se enferma. El preso nunca pierde las esperanzas de salir de la prisión. O sea, lo que uno no puede hacer en la prisión es pensar en el mañana, o sea, qué me va a pasar. Y tampoco, uno recuerda el pasado y lo recuerda con cariño y una gran melancolía,
Pero tampoco se puede pasar el tiempo pensando en la familia, porque eso te destruye. No tuve, para mí fue bastante duro, que yo no tuve la posibilidad de volver a ver a mis hijos hasta que fui excarcelado 22 años y medio más tarde. Mis hijos habían nacido aquí en los Estados Unidos. Y yo, cuando salí, desde el más pequeño de 6 meses, y cuando lo encontré, tenía 22 años y medio. Bueno, pues la última vez que estuve preso, cuando ya yo llevaba 8 meses preso, nació mi hijo. Es un poco duro para mí cada vez que pienso en mi hijo, porque en el presidio yo lo perdí todo. En los 30 años esos que estuve preso, lo perdí todo. Primero fue, ¿para qué contarte? Mi hijo. Fue mi padre. Fue mi madre. A todos los perdí en los 30 años. Comprendo que la vida es así. Y alguien tiene que tocarle unas partes un poco débiles, otras fuertes y otras crueles. A mí las que me tocaron fueron las últimas. Yo estuve después condenado a muerte. Y la vida en unas celdas de esas de condenados a muerte no es nada agradable. Esos hombres esperaban de un momento a otro que los sacaran de allí. Esto me ocasiona irme para las celdas de castigo ahí de la cabaña, donde estaban los fusilados a muerte. Conozco a varios de los hombres que fueron fusilados, contacto directo con ellos, estando ahí en la celda de castigo. Eso, ver asesinar a un hombre no es fácil. Ver darle golpe a una persona. Era algo tremendamente, nos golpeaba. Era muy doloroso. El impacto era muy fuerte. Generalmente sabíamos cuando íbamos a fusilar. ¿Por qué? Porque sabíamos que había juicio. Y juicio donde iba a haber fusilamiento. Algunos a veces nos sorprendían, pero sentíamos el carro. Sentíamos el carro cuando iba para el paredón de fusilamiento. Sentíamos los ruidos previos a la descarga y ya lo identificábamos. O sea, cuando uno sentía el carrito, se identificaba y sabíamos que iba a haber fusilamiento. Primero, por lo general era de madrugada cuando salían a fusilar a los hombres ahí en la cabaña. Y era muy difícil y muy duro el tú saber que iban a sacar un hombre de una galera para llevarlo a las celdas de fusilamiento, a la galera de los condenados a muerte. Y de ahí ver cómo tú sabías que habían 14 personas y que una a una lo iban fusilando de dos en dos. Cuando uno lo esperaba era menos doloroso, pero cuando se sentía la descarga, como a veces me ocurrió, que de pronto sentíamos la descarga, es una cosa que nunca lo he podido sacar de la mente. Después el tío de gracia, o sea, se sentía y después se sentía el carro cuando salía. Eso no se te borra de la mente muy fácil. Eso no quiere decir, eso no conlleva odio, pero eso lo que conlleva es que tú no puedes olvidar eso. Y yo lo que sí vivo orgulloso de esos hombres, que yo sé que murieron allí por un sentimiento muy superior al que
al que muchas personas le puedan achacar. Esos hombres iban entregados de cuerpo y alma. Primero, una vocación religiosa. Yo no me recuerdo que ninguno de ellos no dijera viva Cristo Rey abajo el comunismo o viva Cuba Libre. Y todos con una integridad y una entereza que las autoridades penitenciarias en aquellos momentos, y la revista Bohemia recoge que una frase que es lapidaria para mí en este caso: los esbirros saben morir de pie. Eso es una impresión que jamás se puede uno borrar de la mente. Los primeros días son los días más malos, hasta que el organismo se adapta a ese cambio de no recibir alimentos. Después conlleva también a un estado de soledad muy grave, porque en esas ocasiones por lo regular nos ponían en calabozos aislados con muchas presiones de los oficiales que nos custodiaban. Y recuerdo como una simple anécdota que en el año 1980 yo estuve durante 5 meses en una huelga de hambre, donde únicamente se me pasaban algunos sueros ya cuando estaba para entrar en estado de coma. Y muchos amistades míos trataron de hacerme llegar alguna comunicación para que yo abandonara la huelga, porque según ellos yo no tenía derecho a morir, teniendo 3 hijos, teniendo una familia, etc. Recuerdo en una de las huelgas de hambre, yo hice 2 huelgas de hambre largas, terribles, y recuerdo una de ellas que me parecía que el corazón estaba cancaneando como cuando un carro está subiendo una montaña con mucha carga, un camión que eso no puede ya, y casi creo que alguna vez decía, dice, parte ya, coño, ya no me asustes más, ya hemos llegado hasta aquí, hablando con el corazón, ya me has acompañado bastante, y para ver si esto se acaba, ¿no? Y nada, después al cabo caían como en un sopor, y después a las 2 o 3 horas me daba cuenta que todavía estaba vivo. Y siempre tratando de darnos la sensación de que íbamos a morir, de que no íbamos a conseguir nuestro objetivo. Pero nosotros, y hablo cuando digo nosotros en sentido general, íbamos a las huelgas de hambre con un sentido, un compromiso de algo teníamos que hacer para demostrarle a los carceleros que nosotros seguíamos estando vivos, que nosotros no íbamos a aceptar todas las medidas arbitrarias que ellos intentaban imponernos. Y llegaba el momento que tú aceptabas inclusive el deterioro físico sin mayor preocupación. En una oportunidad, cuando desperté de un sopor de eso, de un sueño de eso, o de un viaje al otro mundo, me di cuenta que un 40 y pico de días de huelga de hambre, yo había vomitado y había caído una cosa así como bilis con sangre. Y recuerdo que cuando salí de un sopor de eso, miré, digo, todavía estoy vivo. Y miré para allí y se veían moscas y una rata enorme comiéndose eso ahí. Le dije a la rata, yo no pronuncié una palabra, le dije, bueno, vas a ser el último testigo de mi pobre existencia, ¿no? Piensas en tus hijos, piensas en tus seres queridos, pero piensas también en la posibilidad de que la lucha que tú comenzaste para llevar la libertad de tu patria no pueda tener una conclusión feliz. Y no es que renegara de la vida, ¿no? Es que en situaciones de angustia tremenda, pues uno dice, bueno, la muerte es una liberación de la angustia. Bueno, me decido en no morir. No era el morir o no morir lo que determinaba la situación. Lo que decide poner fin a el ayuno es que no había noticias. Estábamos completamente aislados, no había posibilidades de comunicación con el mundo exterior. Entonces el sacrificio se estaba convirtiendo en algo inútil, y también porque al final ya prácticamente podía darse la sensación de que estábamos cayendo en una lucha competitiva, bien que quién resistía más esa huelga de hambre. Entonces ya no tenía sentido ninguno, quizás no tenía sentido desde el primer momento, en las condiciones que estábamos ahí en la prisión de Boniato, sin contacto con nuestros familiares, sin contacto con el mundo exterior, pero sí tenía
la motivación de que al menos uno podía hacer algo para quedar bien con su propia conciencia. Las angustias, en el día más gris, más negro de mi vida, golpeado, me sentía suficientemente en paz con mi conciencia, como decir, vale la pena lo peor de todo esto. Camilo Sin Fuego y el atropello de los guardias, te lo voy a singularizar en un hombre, Roberto López Chávez. Roberto viene con una serie de heridas de bayoneta enormes en su cuerpo. Y me recuerdo específicamente de una que tenía al costado, que yo le meto los cuatro dedos a ver la profundidad de él. Y ese muchacho herido así como estaba, me dice, tú ves porque yo no quiero que tú odies, porque el que odia no hace esto a nosotros. Y así no se construye un pueblo. Cuando me empiezan a torturar, yo no sé de mí, yo estoy en estado de inconsciencia, pero me inyectaron glucosa en la sangre y eso me devolvió la sensibilidad. Y me devuelven la sensibilidad para torturarme entonces, para punzonearme por aquí, por allá, hasta los testículos y el pene. Y yo siento dolores terribles, pero no reacciono, es como si fuera una piedra. Y Roberto López Chávez, ya muriéndose, le dice al director de la prisión en esos momentos, era un señor que era miembro del Comité Central, siendo nada más que segundo teniente, que él quería que le trajeran rosas blancas. Y este señor lo orina y le patea la cabeza y lo mata a patadas y orinando. Esa es la muerte de Roberto López Chávez. Yo creo que eso sencillamente habla de lo que fue el Camilo Sin Fuego, esa muerte. Me punzonearon, me hicieron horrores y entonces con el asunto de vamos a inyectarle más glucosa, pero no era en glucosa, me metían punzones por aquí, por allá. Me recuerdo que me introducen en la celda y tenía una pulgada y media de cemento vivo. Cemento, polvo de cemento. Entonces ahí, ¿cómo tú vas a respirar ese cemento y cómo te vas a sentar en el piso de ese cemento y cómo vas a estar ahí? Te quema. Y así nos tuvieron como 15 días y de buenas a primeras abren un chorro de agua que estaba encontrado en la pared, un tubo, y los presos locos sacando el polvo ese, y el polvo lo que va para arriba entonces y lo que hace es pegote abajo. Trae el bisturí que le vamos a sacar los testículos. Y entonces, parece que fue en serio que lo dijo, porque creo que el Lemuel que dice, no, eso no está autorizado, eso no está autorizado, porque es dejar una huella que si este hombre queda vivo. Y yo te dice, no, pero si queda vivo, queda loco. Cuando nos regresan del hospital, nos llevan para lo que se llama la escalera de Boniato. La escalera de Boniato es un invento satánico. Son celdas que están empotradas en una pared que da al vado de una escalera. Tú pasas por ahí y te crees que son closets. Y están completamente tapiadas. Y el preso permanece de pie como si estuviese en un ataúd. Sin untarnos mercurocromo, a los heridos nos meten en ese lugar. Y cuando nos sacaron de ahí a los 5 meses y medio, ahí metían a los comunes y los gritos se oían en Santiago de Cuba. A nosotros nos tuvieron 5 meses y medio. Y no se oyó ni un grito, ni un lamento, ni una queja. Ahí te abrían las pilleras y te metían 2 cucharadas de comida para que tú le pidieras otra. Y te tiraban un poquito de agua para que tú le pidieras más agua. El excremento y la orina, los mosquitos, el diablo, la cucaracha, aquello era el diablo allí. Y ninguno de esos hombres, cuando nos sacaron, nos tuvieron que sacar en camilla. Y entonces yo digo, ¿qué diablo me irán a hacer ahora? Estoy así boca arriba. Bueno, pues entonces se encarama aquí en el centro, me enjorqueta aquí Batista, sobre las vísceras mías, todo esto está aquí, esto. Yo soy hueso y pellejo, como un pobre esqueleto de los campos de concentración nazi. Se me enjorqueta aquí, coge una toalla
y me tapa la nariz y la boca. Y entonces, con las manos, parece que yo reaccioné. Por acá, los brazos aquí, débil, por eso es hueso y pellejo. Pues trato, dice, mira, no ve, está tratando de liberarse de la asfixia. Y dice, no hay, yo no tengo duda como médico de que este hombre está sintiendo todo lo que le ha hecho, lo que se ha hecho el guapo. Y así, ¿no? Y recuerdo que mi madre me envió un solo mensaje. Dijo, tú eres el que estás en la cárcel y es a ti a quien te corresponde decidir si vale la pena morir en una huelga de hambre por defender lo que tú estás defendiendo. Si tu decisión es morir, eso yo lo entiendo y lo acepto. Lo que yo nunca entendería ni aceptaría es que tú te doblegaras ante tus enemigos. Tenía como 3 días de estar allí ya en el patio de la cabaña. Los compañeros decidieron bañarme y cambiarme el calzoncillo, que tenía todavía unas pocas de manchas de sangre, y que era el segundo calzoncillo que me habían cambiado. Parece que los propios comunistas me cambiaron el primer calzoncillo, que estaba muy embarrado de sangre por el punzoneo de los testículos, y me cambiaron, pero ese también tenía algunas manchas. Me bañaron 3 o 4 compañeros, tratando de no ver los estragos que tenía, porque incluso toda la piel de los testículos, de la parte esa sexual, la mudé. Hasta aquí en los muslos, ahí lo mudé. Y nos introducen en la celda de castigo donde tenían a las mujeres nuestras allí. Primero, cuando a mí me meten en esa celda, yo tenía ya 8 años de presidio y yo me creía avezado. Yo me creía un hombre que había visto todo lo imaginable en las prisiones. Y cuando me llevan allí, era completamente tapiada. No podías ver nada. La cantidad de ratas que salían por un hueco que había en el extremo izquierdo y la cantidad de mosquitos que entraban por un tubo que era por donde único tú podías respirar en ese lugar. Primero los mosquitos te asesinaban y las ratas que ya te venían para arriba a matarte también, a comerte. Y cuando ya la vista se acomoda al lugar donde estábamos, hay una cruz empotrada en la pared, pintada con lápiz. Pero a esa que se hacen como si fuera relieve. Y tenía arriba el significado este, y Dios existe. Y el nombre de 15 o 20 mujeres que habían estado ahí. Yo sé, me caí de rodillas, me eché a llorar y yo también dudé de Dios en ese momento. Entonces mi hijo fue creciendo y creciendo. Y llega el momento que el hijo mío, se enferma y va al médico. Entonces le tiene una adenoide. Entonces esa adenoide, yo no sé cómo fue el problemita de que lo van a operar y le ponen una cosa de esa. Y lo mataron. Hubo un grupo de compañeros de recondenados que hicieron una huelga. Y entonces se ganó esa huelga y dijeron, ok, ustedes los vamos a poner en libertad. Poco a poco, ustedes tienen que resolver que es un país que lo reciba porque ustedes no pueden vivir en Cuba. Me llevan a Villa Marista en la parte de atrás de un carro de los que tiene la seguridad de Estado, eso, Alfa Romeo. Un carro chiquito, en el piso metido ahí, con 2 esbirros
pisoteándome, y el coronel Lemon al lado del chofer adelante se miraba para atrás y me daba golpes en la cara. Después de la paliza que me dieron en la prisión, entonces para en el viaje me dan golpes. Metido ahí. Pues yo creo que me van a matar ya, porque me habían dicho antes de que tú salgas para la calle te matamos. Así que estás preparado para morir. Eso me lo repitieron muchas veces. Y yo dije, bueno, pues reté hasta que me acabaran de matar. Llegué vivo hecho un mogo. Ya yo no conozco la moneda. Yo recuerdo en la terminal de ónibus ahí, que íbamos a comprar, no recuerdo, un refresco, no sé qué, y teníamos que enseñar la moneda a la muchacha, para que nos viera, porque no conocíamos la moneda de nuestro país. Nos dicen, no, para pedimos una cerveza, pues teníamos que esperar mucho rato, y dicen, no, tiene que comer para tomar cerveza. ¿Qué te quiere decir? No sabíamos qué cosa. Parecíamos marcianos en Cuba. Al salir yo de la cárcel, tengo desde luego la primera, quizás la más importante alegría de reencontrarme con mis hijos después de 22 años y medio sin verlos, de reencontrarme con mi madre, con mis padres, con mis seres queridos. Yo recuerdo la noche anterior que estábamos en mi casa, mi familia, amigos, lleno de la gente para despedirme. Hasta ahí yo me acuerdo. El próximo recuerdo mío es Viquín Meso y mi hermano Manolo cuando yo llego al aeropuerto de Caracas, que me están esperando en la puerta. Nunca se me olvida. Tuve la suerte, la suerte, no, la desgracia, de que me sacaron de la prisión directo para el aeropuerto. Es decir, no tuve la posibilidad de estar un segundo en mi casa, sabiendo que te vas a ir y que se te quedan tus padres ahí, que no lo vas a ver más. ¿Comprendes? Yo tengo bloqueado mi salida de Cuba. Yo no tengo recuerdo ninguno de mi salida de Cuba. O sea, yo no recuerdo cómo es el aeropuerto José Martí. Yo no recuerdo nada. O sea, yo bloqueé, gracias a Dios, parece que era tan doloroso para mí, que la psicología me hizo bloquear. Yo no guardo ningún recuerdo de eso. Así que te imaginarás cuán doloroso fue para mí dejar mi país. Así que ya yo sé que soy un hombre, o que voy a ser un hombre libre, porque la libertad me la dieron en Costa Rica. En el avión todavía iban como 12 esbirros de seguridad del Estado custodiando. Pero voy a ser un hombre libre. Voy a encontrarme con mi esposa, con mis hijos, después de 20 años de distancia. Y eso entusiasma espiritualmente al ser humano. Y también reencontrarme con la posibilidad de poder retomar la lucha por la libertad de Cuba. Entonces eso te hace sentir feliz. Así que, pero llevo la nostalgia, la tristeza de que mi patria sigue sufriendo una angustia terrible. Y además llevo el compromiso de hay que seguir la lucha. Pero bueno, llegamos al aeropuerto y entonces pues en el avión. Y en un momento que ya en el aire el avión hizo un giro, estábamos llegando aquí a Miami. Entonces hablo que estar 28 años trancado. Y de buena primera mirar y miré así, hacia abajo y vi las luces aquellas del Miami. Y yo dije, una señora que venía al lado mío, yo dije, caballero, qué cosa más grande. Yo creo que yo he llegado aquí al país de la maravilla. Y de verdad que este es un país de maravilla.
Es un problema que no se olvida. Ese recuerdo lo tengo, eso sí, esas luces así, eran como las 2:30 de la mañana, más nunca se me olvidó. Eso es una de las cosas más hermosas que he sentido después de tanta tristeza. Llevarlo siempre en la mente y a recordar que tu lucha es buena y que ellos son los que están equivocados. Eso es lo que mantiene a los hombres juntos. Ver la impotencia y sin embargo crecerte por encima de sí y decir no, yo sigo aquí plantado porque esta es mi posición. No tengo un fusil para combatirte, pero solamente con el valor mío te estoy combatiendo. Eso es un plantado.